La memoria de Berta Cáceres es un proyecto que nosotros registramos en Honduras a partir del Encuentro Internacional de los Pueblos, que fue en Tegucigalpa. En ese momento fue un punto de encuentro que teníamos tiempo que no nos veíamos a muchos activistas defensores de los derechos humanos. Backline Studio, una revolución family, zigzag y zark en el micrófono. We sigue con Kiuri. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia. Por supuesto, nosotros creemos en los proyectos de cine, pero hecho por nosotros que tenemos identidad, que tenemos una historia y una riqueza muy fuerte que nos hace interpretar cómo es la naturaleza, cómo son las letras, cómo es la lengua de nuestros pueblos. Nosotros repudiamos la violación a los derechos humanos sistematizadamente que ha ejercido distintos gobiernos, ¿no?, a partir del golpe de Estado militar. Y por supuesto, en distintos sectores sociales de Honduras, llámese campesino, indígena, son quienes, además de ser excluidos, marginados por un sistema, son criminalizados, son judicializados. Y nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, para que sea más eficaz la denuncia y las demandas que se está presentando en estos tribunales, ¿no? Lo que está pasando en Honduras lo pasa Ecuador, lo pasa Panamá, lo pasa México, todos los pueblos que están en resistencia, como aquí en Guatemala. Y nosotros con esto pues queremos invitar a todos esos compañeros y compañeras que nos están siguiendo y viendo de que también hagan su producción. No importa la figura periodística, pero lo importante es hacer. No es solamente el tema de la retórica, sino también hacer que las letras caminen a través de la música, de la pintura, de la forma que se puede llegar al corazón a través de la solidaridad. Queremos agradecer al Festival Film Maya por esta gran oportunidad que no solamente le brinda a Panamá, sino a todos los pueblos indígenas de nuestra región. Fuerza a la comarca en rebeldía, aunque los gobernantes oscurecen nuestro día. Mi respeto a los hijos de la cordillera por defender los derechos de esta tierra. Al pueblo de Honduras y por supuesto al pueblo lenca en resistencia, este premio es para ustedes. A la compañera que siempre nos está iluminando y guiando, Berta Cáceres. Esto es producto del esfuerzo que hacemos por la lucha y la justicia de nuestros pueblos. Contra concesiones ambiciosos a diario, sistema de ganancia de los empresarios. Fuerza al sector campesino que levantan el machete contra el enemigo ante la expropiación de las tierras y los ríos. Aún la esperanza a los pueblos, los ansíos. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Sobrevivimos a reyes capitales.